Compañero, me parece que te están llamando por el celular. Ante esta perspectiva histórica y revolucionaria, los peruanos tenemos dos opciones. Una es contestar la llamada y así enfrentarnos a la realidad de nuestro espacio-tiempo histórico. La otra opción es no contestar y hacer oídos sordos al reclamo de quien espera de nosotros una palabra, un mensaje, una voz de aliento. No contestar el teléfono es decirle: compañero, no quiero hablar ahora, y a la mierda contigo. ¡Vive el Perú! Y sobre todo, ¡vive!